This is on. It's an honor to welcome our two closest neighbors to the White House today. The first signs that the Omicron surge may be waning in major cities in the Northeast as COVID infections in the city dropped for the first time since the Omicron wave began. Ukraine's northern border is a worrying one for NATO leaders. Since the 2014 annexation of Crimea, the Eastern European nation has been the front line between the Western Defensive Alliance and the Kremlin. It is a real pleasure to be gathered here with friends, with you and President López Obrador. La firma y la ratificación del Tratado de México, Estados Unidos y Canadá ha sido una acertada decisión. Bienvenidos a Mirador Norteamericano, una coproducción de la UNAM, la CUAYED y el CISAN. En esta ocasión vamos a hablar de las implicaciones globales y regionales para América del Norte que tiene el conflicto que se da en Ucrania. Hablaremos ampliamente de este conflicto, hablaremos de diferentes perspectivas que se tienen sobre él. Para ello nos acompañan el doctor Roberto Cepeda, investigador del Centro de Investigación sobre América del Norte y profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Y también nos acompaña el doctor Carlos Ballesteros, profesor de esa misma facultad e investigador del Centro de Relaciones Internacionales de esta universidad. Es un tema muy amplio, un tema complejo que se ha simplificado dentro de una guerra de propaganda que cuesta mucho trabajo, pues, ver con objetividad, con frialdad, tomando en cuenta las diferentes opciones. Y esperamos que en este programa, que incluye pues diferentes puntos de vista, que incluye un debate, pues pueda servirles para un mejor entendimiento de esta compleja situación que se vive en Ucrania. Muchas gracias por sintonizarnos. Estamos en Mirador Norteamericano. Quédese con nosotros. ¿Dónde están los antecedentes históricos de este conflicto entre Ucrania y Rusia y lo que está pasando actualmente en esa parte del mundo? Sí, Juan Carlos, yo creo que analizar el contexto histórico es de suma importancia para entender este conflicto. Cuyos orígenes se pueden encontrar justamente en la historia reciente, en lo que sucedió en el siglo XX, más concretamente posterior a la Segunda Guerra Mundial. Surge esto, lo que conocemos como la Guerra Fría, y en este periodo la Unión Soviética pues tenía una serie de países amigos en su frontera con Europa, lo cual al mismo tiempo servía como una zona de seguridad, como un cinturón de seguridad que rodeaba a la entonces Unión Soviética con respecto a Europa Occidental. Y este orden mundial, este orden bipolar, surgió de las conferencias internacionales, de la política internacional, justo hacia el finales de la Segunda Guerra Mundial. Esas conferencias, esos encuentros entre los líderes de la Unión Soviética, Joseph Stalin, el Reino Unido, Winston Churchill, y de Estados Unidos, Franklin Delano Roosevelt. Yo destacaría la conferencia de Yalta, porque a partir de ahí justamente lo que pide la Unión Soviética, que dicho sea de paso fue uno de los países
ganadores, vencedores de este conflicto y que tuvo mucha influencia para moldear lo que sucedió, ¿no? Entonces, es importante conocer eso, la influencia que tuvo Stalin en la conferencia de Yalta para generar eso, lo que en algún momento Churchill denominó como la cortina de hierro, ¿no? Todos estos países que la Unión Soviética consideraba como su área de su seguridad, ¿no? También este periodo vio el surgimiento de la OTAN en 1949, de su contraparte, el Pacto de Varsovia en 1955, y pues es de particular importancia la OTAN para entender este conflicto. La Organización del Tratado del Atlántico Norte, creada en 1949 por Estados Unidos, Canadá y los países europeos, ¿no? Para generar, para tener esta seguridad colectiva y protegerse de una expansión también de la Unión Soviética ya en el periodo de la Guerra Fría. Y el Pacto de Varsovia, que fue este tratado de defensa colectivo firmado en Polonia en 1955 entre la Unión Soviética y otros países socialistas del bloque socialista, ¿no? Repúblicas de Europa Oriental, de Europa Central. Ahora, ¿qué pasa después, al final de la Guerra Fría, ¿sí? En 1991, con la desaparición de la Unión Soviética, hubo una reorganización del orden mundial. El fin de la Guerra Fría fue un cambio muy importante en el orden mundial. Sin embargo, yo advierto aquí el origen porque no hubo un acuerdo con reglas claras para ese nuevo orden mundial emergente en la década de los 90, ¿no? Se supone que hubo un acuerdo no verbal. Estados Unidos, los países de la OTAN prometieron que la OTAN no se expandiría hacia Europa del Este, de acuerdo a Rusia, ¿no? Sin embargo, no obstante, ¿sí? Esa expansión se dio en la década de los 90 y ya ha entrado el siglo XXI. En ese momento, el entonces director de la CIA, William Burns, advirtió de que este era un efecto provocador, esta expansión de la OTAN que se dio desde mediados de los 90. Y en 1997, 50 expertos de política exterior firmaron una carta al entonces presidente Clinton señalando que ese esfuerzo liderado por Estados Unidos de expansión de la OTAN es un error político de proporciones históricas y que lo único que va a hacer es generar inestabilidad en Europa. Incluso personajes como George Kennan, el padre de la doctrina del containment, de la contención durante la Guerra Fría, advirtió en contra de esta expansión de la OTAN en 1998. ¿Cómo se explican entonces en este marco las decisiones de Vladimir Putin en Ucrania, doctor Ballesteros? ¿En dónde empiezan a tomarse estas decisiones y hacia dónde apuntan esta estrategia rusa en Ucrania? Sí, bueno, pues está este marco histórico que acaba de plantearnos el doctor Cepeda, Roberto Cepeda, que sirve para entender lo que ha ido desarrollándose actualmente en este escenario tan complicado que es la invasión rusa a Ucrania. No un conflicto, sino una invasión de Rusia a Ucrania, pero lo cierto es que sí corresponde a un tema relacionado con la seguridad de Rusia y la seguridad occidental, la seguridad de la OTAN. Hay diferencias muy, muy manifiestas, por supuesto, porque tanto la OTAN es una amenaza existencial para Rusia, como Rusia es una amenaza existencial para la OTAN, ¿no? Y de por medio está Ucrania. Ucrania es un espacio, un territorio en disputa, ¿no? Entre los intereses de seguridad de la OTAN y los intereses de seguridad de Rusia. La historia ha ido avanzando, hemos estado observando cómo se despliega este proceso. En el fondo, la cuestión, pienso yo, es que Rusia no ha reconocido a la soberanía de Ucrania. Desde el punto de vista básicamente de Vladimir Putin, no digo de Rusia porque es generalizar demasiado,
básicamente del gobierno actual ruso. Ucrania es parte de Rusia. Es un elemento en la historia rusa. Y de hecho, vemos que originariamente, en efecto, sí, hay una relación muy estrecha entre Ucrania como origen de Rusia, el origen histórico de Rusia, Rusia misma y Bielorrusia. Ya el tema de Bielorrusia está muy cercano a la asimilación, hay una relación muy estrecha entre Bielorrusia y Rusia. Y en el caso de Ucrania, ahí sí hay un tema muy, muy, muy difícil, muy complicado, porque Ucrania se constituyó como un estado independiente, un estado soberano en 91, tras el fin de la Unión Soviética, y ha perseverado en su soberanía. Establecer o intentar establecer una relación más estrecha con la Unión Europea y con la OTAN. De hecho, en el núcleo del conflicto está esta intervención rusa en Ucrania para que Ucrania no forme parte de la OTAN, impedir que Ucrania forme parte de la OTAN. La intervención del 24 de febrero de 2022 marca un hito en la historia, es un corte muy, muy importante en la historia contemporánea, decisivo. Todo cambia, o mucho cambia, en función de esta intervención rusa en Ucrania. Los especialistas decían que era imposible que Rusia interviniera en Ucrania, pero Vladimir Putin decidió intervenir y tenemos este conflicto que lleva ya varios meses, ¿no? Y que se está planteando en condiciones muy problemáticas. ¿Qué llevó a Vladimir Putin a tomar esta decisión? Analíticamente, se puede considerar que entendió que el momento era adecuado, que estaba como antecedente el retiro de Estados Unidos de Afganistán, que el gobierno de Joe Biden no es un gobierno que se pueda considerar como fuerte desde el punto de vista de Rusia, que Estados Unidos tiene muchos problemas internos, que todos conocemos, y que además la pandemia es un factor a tomar en cuenta porque pues la mayor parte de interés de los países afectados por la pandemia, que son todos los países, y de manera muy importante los países occidentales, estaba en la recuperación de los efectos de la pandemia. Es un momento que le pareció propicio para esta acción, aunque se sigue debatiendo realmente qué está detrás de este proceso, y una de las razones que se encuentran es que también lo que está intentando Vladimir Putin es mantener su posición de poder dentro de la propia Rusia, afirmarse en su posición de poder dentro de la propia Rusia. Entonces, hay una razón geopolítica. En efecto, Rusia se siente insegura ante la expansión de la OTAN, como se mencionó antes, ¿no? Pero también de factores internos, factores coyunturales, pero en todo caso es una decisión altamente problemática y prácticamente se puede considerar como un error estratégico por parte de Vladimir Putin. Estas guerras híbridas contemporáneas en donde de alta complejidad, en donde se combinan conflictos internacionales con potenciales conflictos civiles internos, pues estamos empezando también a verlo. En el caso de Ucrania también vimos pues, segmentos de la población, sobre todo en el este, el Donbass, donde pues, se ha creado también una narrativa en torno a la defensa de estas personas por parte del gobierno ruso, y vemos pues esta, pues yo mencionaba al principio como una guerra de propaganda en la que ambos vemos narrativas en conflicto. No sé si, bueno, doctor Cepeda, no sé si quiera decirnos un poco de esas narrativas antes de ir a la pausa, de estas narrativas en conflicto en los medios de comunicación. Sí, bueno, efectivamente lo que existe en los medios de comunicación, las narrativas, obviamente eso forma parte de la guerra, ¿no? Se habla también de una guerra cognitiva, de una guerra de la información, y yo diría también que la información es un arma más que utilizan los países en conflicto, ¿no? En una guerra, ¿no? Incluso desde Sun Tzu en el arte de la guerra, en las primeras páginas de este libro clásico se habla de que la guerra pues está basada en el engaño, ¿no? Entonces cada parte está tratando de vender su historia, su narrativa,
de acuerdo a sus intereses, ¿no? Y obviamente es condenable absolutamente que un país invada a otro soberano. No se daba esto desde hacía varias décadas. Incluso estos antecedentes constituyeron el preludio de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Si nos vamos también al enfoque histórico. Ahora, desde una narrativa, desde las relaciones internacionales, lo que ha dicho John Mearsheimer, que ese tema de Ucrania es un error de Occidente. Lo que ha dicho Mearsheimer en los últimos años, de que Estados Unidos, presionando la OTAN, presionando la expansión de la OTAN a Occidente y estableciendo relaciones cercanas, amigables con Ucrania, pues ha aumentado las perspectivas de una guerra entre estas naciones, sobre todo destacando que Vladimir Putin, el presidente ruso, ya había trazado una línea roja, ¿no? En el 2007, en la conferencia de seguridad de Múnich, en Alemania, donde dijo que no estaría dispuesto a aceptar que Ucrania formara parte de la OTAN, ¿no? De tal manera que en esta narrativa de las relaciones internacionales, en esta narrativa de poder, ¿sí? Los Estados Unidos y sus aliados europeos comparten la mayor parte de la responsabilidad de la crisis. Eso es lo que dice Mearsheimer. Es un teórico de relaciones internacionales del realismo, ¿sí? Obviamente, en las relaciones internacionales, esto probablemente no pueda ser bien visto, ¿sí? Pero estas teorías nos sirven para explicar cómo actúan los países y por qué se van a una guerra. Sí, muchas gracias. Pues bueno, aquí ya tenemos el preludio de por qué hay un amplio debate en esto. Yo creo que ahorita que regresemos podremos profundizar en ello, ¿no? Es la invasión a Ucrania, como la expresa el doctor Ballesteros, o la provocación de Occidente, como lo han expresado algunos teóricos que cita el doctor Cepeda. Entonces aquí empieza el meollo del asunto y vamos a continuar en ello. Por supuesto, la idea es llegar a entender cómo esto afecta a la región de América del Norte y a nosotros, pero importantísimo establecer un amplio contexto para la discusión respetuosa. Y por supuesto, será insuficiente remarcar que sin duda es nuestra obligación como académicos, como profesores universitarios, denunciar y empatizar, apoyar a la gente de a pie que está sufriendo aquí y en otras partes del mundo dinámicas de invasión, desplazamiento, ocupación, y que aquí, allá, acullá, son actos deleznables y condenables en cualquier circunstancia. Pero efectivamente, pues para poder hablar de ello, pues necesitamos tratar esos temas difíciles. Y aquí estamos en Mirador Norteamericano, hablando del conflicto en Ucrania y de su impacto en América del Norte. Vamos a hacer una pausa. No se vaya, quédese con nosotros. Cubro los ojos de Yena, quien tiene 7 años, y de Anushka, quien tiene 2. Mientras su padre deja caer sus pantalones para ser cacheado y su carne tiembla. Alrededor de él, la barriga gruesa del silencio golpetea. La multitud mira. Las niñas nos miran mirar. Los soldados arrastran al hombre desnudo por la escalera. Enseño a las manos de sus hijas a hacer de la angustia un lenguaje. Observen cómo la sordera nos atornilla en nuestros cuerpos. Anushka
Le habla a los perros de la calle como si fueran hombres. Le habla a los hombres como si fueran hombres, y no solo almas sostenidas por muletas de hueso. La gente del lugar mira a las niñas, pero sienten bajo los pies descalzos de sus pensamientos las piedras frías de la ciudad. Vivimos felices durante la guerra. Y cuando bombardearon las casas de otras personas, protestamos, pero no suficiente. Nos opusimos, pero no suficiente. Yo estaba en mi cama. Alrededor de ella, los Estados Unidos caían, casa invisible tras casa invisible tras casa invisible. Saqué una silla y miré el sol. En el sexto mes de un reinado desastroso en la Casa del Dinero, situada en la calle del dinero, en la ciudad del dinero, en el país del dinero, nuestro gran país del dinero, vivimos, perdónenos, felices durante la guerra. Mayo de 2022 se filtró un borrador de una posible opinión sobre un caso fundamental que está manteniendo el aborto en vilo en Estados Unidos. En esta opinión, escrita por el juez conservador Samuel Alito, la mayoría de los jueces se posicionaban a derogar la sentencia Roe versus Wade, que es la que legalizó el procedimiento del aborto en Estados Unidos. Un poco pensando en los antecedentes o los años clave para saber cómo funciona la regularización del aborto en Estados Unidos, hay que pensar en varias etapas. La primera es en el año de 1972, cuando la Suprema Corte de Estados Unidos emite dos fallos fundamentales, Roe versus Wade y Doe versus Bolton, que son los que van a permitir que la práctica de la interrupción legal del embarazo en Estados Unidos sea un proceso que no esté sujeto a criminalización y a penalización por parte de las leyes estatales. También, a la par de esto, se establece como plazo para acceder al proceso de aborto el primer trimestre del embarazo. La sentencia Roe versus Wade va a ser entonces la que va a permitir que a partir de entonces el aborto sea legal en Estados Unidos, pero también va a permitir que los estados tengan la capacidad de emitir restricciones al acceso al procedimiento. Es decir, se deja de criminalizar, pero se establecen restricciones, por ejemplo, como la notificación parental, plazos de espera, la objeción de conciencia de médicos que por cuestiones ideológicas se nieguen a proporcionar el acceso al procedimiento, entre muchas otras etapas que han ido restringiendo el acceso al aborto en Estados Unidos. Otro año crucial fue en 1992, cuando llega a la Suprema Corte otro caso importante, que es el caso de Casey versus el capítulo de estas clínicas de Planned Parenthood en el estado de Pensilvania. Pensilvania tenía una de las leyes más restrictivas estatales en ese momento y, bueno, lo que se intenta hacer en ese momento es pedir, por ejemplo, una notificación o consentimiento de parte del cónyuge o del padre del niño en cuestión y para que la mujer que está embarazada pueda acceder al procedimiento del aborto. También se establecen plazos muchísimo más restrictivos, menos amplios que el proceso, que lo que había permitido la sentencia de Roe versus Wade. Se intenta hasta 6 semanas reducir el plazo para acceder al procedimiento del aborto y, bueno, también se restringe el acceso al procedimiento en el caso de menores de edad, exigiéndoles una notificación parental. 1992 también existió una composición súper conservadora de la Suprema Corte de Estados Unidos y, sin embargo, la sentencia Roe versus Wade se mantiene. Lo que sí aumentan es la cantidad de restricciones en los estados. Y a partir de 1992 vamos a ver cómo los estados van a volverse más estrictos en el proceso de acceder al procedimiento de interrupción legal del embarazo. En 2018 llega a la Suprema Corte otro caso importante. La Clínica de la Salud de la Mujer de la ciudad de Jackson, en el estado de Mississippi,
intenta desafiar la constitucionalidad de la ley estatal que restringía el acceso al aborto a menos de 15 semanas, ¿no? A partir del caso de Planned Parenthood versus Casey, se había ampliado a 24 semanas el lapso para poder acceder al procedimiento de una interrupción legal del embarazo. Entonces, en 2018 se da este caso, pero por cuestiones de la pandemia, por las elecciones en Estados Unidos, no se había resuelto. ¿Y cuál es el trasfondo de la discusión, al menos en términos jurídicos, no tanto en términos morales, del acceso al procedimiento de interrupción legal del embarazo en Estados Unidos? Bueno, pues que fue una situación de activismo judicial. Fueron los jueces quienes tomaron una decisión sobre un tema que se supone que debería estar sujeto a la legislación de representantes electos que reflejara la voluntad popular, ¿no? Un conjunto acotado de jueces de la Suprema Corte que decidieran sobre un tema en el que no había consensos, grandes consensos nacionales. Esto hace que muchísimos juristas, aunque ideológicamente estén a favor del aborto, consideren que la argumentación jurídica detrás de la sentencia de Roe versus Wade sea bastante débil. Además, sucede algo interesante, que la sentencia Roe versus Wade va a crear un nuevo derecho, un derecho constitucional a la privacidad, que no está escrito como tal en la Constitución, pero que se deriva de la 14ª enmienda constitucional, que dice que los estados no pueden hacer leyes que vayan en contra de la libertad individual. Entonces, a partir de este razonamiento ambiguo, pues se va a derivar este derecho a la privacidad, que lo más interesante es que va a dar lugar a muchísimos más procedimientos en la Suprema Corte, por ejemplo, como es la contraconcepción o anticoncepción, el matrimonio igualitario y cuestiones de debido proceso, ¿no? Argumentando que tienes derecho a la privacidad, que está contenido en la opinión de la Corte Roe versus Wade, que se deriva de un razonamiento un poco ambiguo de la Constitución. Otra de las situaciones por las que es muy débil la sentencia Roe versus Wade es porque se cree que tiene una excesiva adjudicación federal. Es decir, de repente la Suprema Corte, con un fallo, con una opinión de una composición de una corte que tenía tendencias liberales, va a contravenir las leyes de 17 estados en Estados Unidos. Es decir, si Roe versus Wade se deroga argumentando que no tiene un razonamiento sólido y que es una excesiva adjudicación del gobierno federal sobre los gobiernos estatales, en 17 estados de Estados Unidos el aborto se volvería ilegal de inmediato, entrarían en vigencia las leyes estatales. Entonces, vemos que es un tema coyuntural que tiene muchísima importancia cómo se va a resolver este asunto en Estados Unidos y que es un tema pendiente en la política y en la sociedad estadounidense que tiende a polarizarlos a través de líneas ideológicas. Estamos de regreso en Mirador Norteamericano. Estamos hablando de las potenciales implicaciones que tiene el conflicto en Ucrania o la invasión rusa a Ucrania en otras partes del mundo, incluyendo, por supuesto, América del Norte. Y pues, para irnos acercando a nuestras latitudes, doctor Ballesteros, ¿cuáles son las implicaciones de este conflicto, de esta invasión, para el sistema de la política mundial? Rusia está en un predicamento muy marcado porque esta intervención en Ucrania no está saliendo como se pensaba originalmente y que además vemos cómo detrás de todo esto está también otro gran actor de la política internacional contemporánea, que es China. China ha sido muy cautelosa frente a este conflicto. China estableció días antes de la intervención rusa en Ucrania un acuerdo de amistad con Rusia, ¿no? Vladimir Putin viajó a China, ¿no? Y se estableció un acuerdo de amistad ilimitado, decía el acuerdo. Bueno, el caso es que China se abstuvo en la votación para condenar la invasión rusa a Ucrania en el Consejo de Seguridad de la ONU. Después esbozó la posibilidad muy tenue de una mediación en el conflicto y después se ha mantenido atrás por completo, con una gran precaución. Pero lo que está ocurriendo hoy en este conflicto, que hemos querido verlo así, entre la OTAN y Rusia, es que esta situación deja a China
como un actor con capacidad de definición, en un contexto en el cual lo que bien sabemos es que la posición mayor en el mundo actualmente es entre el ascenso del poder chino y el poder declinante de Estados Unidos. Esta condición es la que está modificándose y se está poniendo, digamos, en condiciones muy problemáticas con la acción decidida por Vladimir Putin de invadir a Ucrania. No sabemos qué siga hacia adelante. Lo que estamos viendo es una guerra estancada y un cambio estratégico por parte de Putin que prácticamente está reflejando que su decisión fue equivocada, que cometió un error. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Estamos ante el fin de una era? ¿Estamos en el inicio de un nuevo orden mundial? ¿Todavía no podemos hablar de nada de eso? ¿O está la incertidumbre total? ¿En qué momento nos encontramos? ¿Hay algo que nos permita vaticinar el final de algo y el comienzo de algo, Roberto? Sí, Rusia está tomando acciones para defenderse, para crear gobiernos más amigables a lo largo de su frontera. En este caso, los otros países también pueden ser que piensen que Vladimir Putin está buscando maximizar no su seguridad, sino su poder y fortalecerse y en algún momento dado expandirse, ¿no?, a otros países, ¿no? Entonces, ese es el dilema de seguridad y eso es lo que realmente está pasando. Entonces, lo que está sucediendo ahorita es que ese nuevo orden mundial que en el mundo real con instituciones que estaban, pues se está ajustando, ¿no? ¿Cómo va a ser ese nuevo orden mundial? Pues depende de los resultados de este conflicto, ¿no? Ahí se está jugando el nuevo orden mundial, pero lo que nos queda claro es que ya no estamos en ese momento unipolar dominado por Estados Unidos, sino que estamos en un sistema multipolar con una Rusia como una potencia hegemónica regional y con una China que también en estos momentos ya es una potencia económica, es una potencia en el ámbito tecnológico que también está disputando su zona de influencia en las nuevas, en su participación en la toma de decisiones en las nuevas instituciones. Entonces, cerrando, Juan Carlos, yo creo que sí. Yo creo que estamos ahorita terminando una era que era la era de la posguerra fría y que estamos entrando en otra que no acabamos todavía de vislumbrar cómo será. Las actuales circunstancias, digamos, ¿cómo afectan la posición de América del Norte en las interacciones globales, la geopolítica contemporánea, la posición regional, ¿cómo la ve en este momento, en estas circunstancias? Hay diferentes elementos en esta composición problemática de la realidad internacional y cómo afecta a Estados Unidos y América del Norte. Un efecto muy inmediato es que la intervención rusa en Ucrania fortaleció de alguna manera al gobierno de Joe Biden, ¿no? al estar al frente, al encabezar el rechazo a esta invasión, el apoyo a Ucrania, a la defensa ucraniana contra de Rusia, pero este efecto parece no ser muy duradero. Y ahora, por ejemplo, más bien la atención de los ciudadanos de Estados Unidos está más en las cuestiones económicas, en el ascenso de la inflación, en lo que les afecta directamente al bolsillo. Y esta problemática económica, esta alza de la inflación, una vez más pone en cuestión al gobierno de Joe Biden. Una vez más debilita la posición política de Joe Biden y, como digamos, repercusión de esto, fortalecería la posición del Partido Republicano, que se ve como con posibilidades de ganar las elecciones próximas, ¿no? Y de afirmarse en términos políticos. Algo muy preocupante en general, ¿no? En general, porque obviamente el peso específico de Estados Unidos en el contexto de América del Norte
es el elemento principal, el elemento definitorio de muchas cuestiones. Esto, digamos, en términos políticos, veremos cuáles son las implicaciones del conflicto en Ucrania en términos políticos para Estados Unidos en medio de una crisis de la democracia americana, por una parte, y por la otra también en términos económicos, ¿no? Lo que vemos a raíz de la pandemia y en relación con el conflicto en Ucrania es algo así como una especie de proceso de desglobalización, que de una forma u otra conduce a procesos de recomposición de las cadenas productivas. Y en el caso de América del Norte, esta condición derivada de la pandemia y de la guerra podría conducir o está conduciendo a una integración de cadenas de valor más cortas, lo cual haría, digamos, mucho más funcional los acuerdos comerciales y económicos entre Canadá, Estados Unidos y México, ¿no? Esto es un cambio, un cambio importante que hay que registrar. Para México es una oportunidad muy valiosa que ojalá pudiera aprovechar. Para Estados Unidos es un problema porque sus cadenas de valor tan largas, tan extendidas, ¿no? Acortarlas no es algo tan sencillo, ¿no? Regresar la producción que estaba distribuida en diferentes espacios, regresarla a Estados Unidos o relocalizarla en América del Norte es algo bastante, bastante complejo. Entonces tiene un efecto múltiple, un efecto multidimensional esta crisis ucraniana, ¿no? Vinculada con la crisis inmediata de la pandemia. Doctor Cepeda, ¿qué tiene que decirnos sobre esta, cómo ha afectado este conflicto a nuestra región? Bueno, pues sí, justamente yo coincido con lo que ya se mencionó, el aumento de la inflación, la disrupción de las cadenas globales de valor, ¿sí? Una política económica que no generaba en sí bienestar para los trabajadores, y eso estaba influyendo para que Joe Biden perdiera puntos en su aprobación, ¿no? Hay que recordar que Biden tuvo en algún momento 56% de aprobación y lo más reciente está rondando alrededor del 40%, ¿no? Y otro punto que no hay que olvidar o soslayar, pues es el tema energético, ¿no? Porque Rusia es un proveedor de energía muy importante a los europeos. Con las sanciones, estar restringiendo, ¿no? Estar terminando con esta relación en el ámbito energético, eso abre oportunidades para Canadá, que también Canadá es un gran productor de energía, ¿sí? Entonces abre oportunidad para Canadá, también para Estados Unidos y también para México, como lo hemos estado viendo en las mesas de análisis que hemos hecho en el CISAN. Y cito a la doctora Rocío Vargas, ¿no? Que esa es una oportunidad que se nos presenta a los tres países para formar parte de esas cadenas de valor en el ámbito energético. Lo que hemos visto también y que ha repercutido negativamente, pues es el alza, ¿no? de la gasolina, ¿no? Ahora los automovilistas pagan más por llenar su tanque de gasolina. El tema del trigo también, porque Rusia y Ucrania están entre los exportadores de trigo más importantes. Entonces, de repente, estos productos en algunos lugares del mundo ya están escaseando. Incluso Rusia exporta fertilizantes. Algunos agricultores ya están teniendo problemas con sus cultivos con uso de fertilizantes, ¿no? Entonces, eso también para México, para Brasil, por ejemplo, que dependen de los fertilizantes rusos, ¿no? Entonces, bueno, yo diría que este conflicto pues está teniendo alcances y manifestaciones en todo el mundo, y Norteamérica no es la excepción, ¿sí? También abre una oportunidad, como decía el doctor Ballesteros, para fortalecer el T-MEC, crear una plataforma regional integrada en diversos sectores donde se provean estos insumos y se crean nuevas cadenas regionales de valor o cadenas de suministro integradas, ¿no? Sino una oportunidad para que México sea abastecedor de otros productos que venían de otros lugares, ¿no? Que ahora en este momento
por este conflicto, se abre esa oportunidad para fortalecer más, para sellar más a América del Norte como una plataforma industrial, productiva, integrada en diversos sectores. Sí, efectivamente, ¿no? Entre las cosas que cambiaron durante la pandemia, las empresas tecnológicas y sus respectivos lobbies y aliados políticos al interior de Estados Unidos vieron crecer sus ganancias y su influencia de una manera portentosa. Sin embargo, ahora con el cambio de situación, pues lo que vemos es un cambio en estas estructuras y la inversión y las ganancias por parte de empresas energéticas y por lo tanto de sectores políticos y lobbies estadounidenses asociados a la producción energética, pues están obteniendo grandes ganancias y por lo tanto están felices, han llevado a un apoyo bipartidista que incluso ha llevado a políticos republicanos a Ucrania. En fin, es un tema que por su amplitud pues ha sido tratado en otros foros, como bien dice Roberto Cepeda, en el CISEN, para entender pues que efectivamente que estos grandes retos que estamos enfrentando también, si se saben ver, si se pueden aprovechar, también representan grandes oportunidades para el futuro cercano. Pero bueno, pues el tiempo se ha ido rapidísimo, hemos hecho una revisión muy, muy amplia y yo les agradezco muchísimo que hayan estado en este programa de Mediador Norteamericano. Doctor Ballesteros, ¿alguna reflexión final, alguna cosa que se haya quedado en el tintero? Sí, como no, pues quedan muchas cosas en el tintero. El tema es prácticamente inagotable. Es un tema importantísimo, trascendental en todos sentidos para todo el mundo y, por supuesto, para América del Norte. Dentro de los problemas que encontramos y de los errores en la estrategia de Putin, es la paradoja de que buscando fortalecer la posición de Rusia, ¿no?, lo que está logrando es fortalecer la posición de Estados Unidos, ¿no? Estados Unidos hoy aparece como una potencia militar, una potencia tecnológica, una potencia energética y como el líder de Occidente. Regresó el guión, el argumento a una etapa previa, pues, ¿no? Entonces es algo realmente paradójico, ¿no?, lo que está ocurriendo en este sentido. Y, por supuesto, al fortalecerse la posición de Estados Unidos, se fortalecería la posición de América del Norte en términos relativos respecto a otras regiones, ¿no? El tema de la energía es crucial. Rusia provee el 10% de la energía fósil del mundo, ¿no? Es un actor importantísimo en este escenario energético. Lo que estamos viendo es que la guerra trae como consecuencia sanciones económicas muy fuertes para Rusia, ¿no?, que ponen en predicamento el futuro de la economía rusa, ¿no?, que era una economía muy sustentada precisamente en sus ingresos por ventas de energía, de gas y de petróleo. Hoy aparece Rusia como un actor desconfiable en el escenario energético, ¿no? Lo que quieren los europeos, su principal mercado, es dejar atrás la dependencia de la energía rusa, y están buscando por todo el mundo, ¿no?, recursos energéticos y, de manera muy importante, recursos por parte de Estados Unidos. Estados Unidos es una potencia energética, una potencia gasífera, ¿no? Y hoy tenemos, pues, en efecto, que el mercado europeo tiene una demanda altísima y que favorece a los productores de energía fósil de Estados Unidos. Es algo muy problemático porque, además, esto, de manera también interesante, pone en cuestión el gran planteamiento político de Joe Biden de una economía descarbonificada, ¿no?, apegada a enfrentar el problema del cambio climático. Estamos regresando a la energía fósil de manera brutal como efecto de esta catástrofe histórica que es la invasión rusa a Ucrania. Hay muchos aspectos a tomar en consideración, muchos problemas. Un tema muy, muy importante, yo dije en un momento dado, lo que está detrás de todo este juego es el futuro político de Estados Unidos. La reacción de Trump cuando se dio la invasión rusa a Ucrania fue festejar la invasión rusa a Ucrania, ¿no? Y hay que medir el efecto de este planteamiento de Trump, ¿no? ¿Qué tanto lo afecta o al revés, qué tanto lo puede favorecer, ¿no? Dependerá de cómo vayan las cosas.
Actualmente el punto está en que desde Occidente se está viendo la posibilidad de que Rusia fracase en su empresa militar, de ganarle a Rusia, y si realmente se puede derrotar la invasión rusa en Ucrania, va a ser algo que puede favorecer en mucho a la posición de Joe Biden. Está por verse, no es tan claro, depende de qué estrategia siga hacia adelante Vladimir Putin. Ya su estrategia original fracasó, no pudo tomar Kiev, está limitándose ahora únicamente a Lugansk, ¿no? Como espacio de control militar, ¿no? Y a lo mejor puede aducir que su triunfo fue ese, ¿no? Recuperar para Rusia Lugansk, ¿no? Una región, una pequeña región de Ucrania, ¿no? Y esto podría, digamos, ser la salida relativamente favorable para la posición de Vladimir Putin, pero en el fondo va a ser un triunfo para Estados Unidos y para la OTAN. Ahí están las cosas. Pues justamente yo considero que estamos en un momento coyuntural de suma relevancia, porque lo que se está jugando aquí precisamente es un nuevo orden mundial. Entonces, prácticamente ya incluso algunos analistas pues hablan de que ya estamos en el preludio, ¿no?, de una tercera guerra mundial. Ahora con la anexión o la integración de Finlandia y de Suecia, Vladimir Putin dijo que en 10 segundos desaparecería Finlandia, ¿no? Entonces, bueno, esto viene a meter mayor tensión, ¿no?, sobre un conflicto de mayores proporciones, donde ahora sí ya participen la alianza de la OTAN en contra de Rusia, ¿no? Entonces, eso yo diría, pues está latente, ¿sí? No estamos diciendo qué es lo que va a suceder, no estamos diciendo que va a escalar, pero bueno, son posibilidades reales, ¿no? Destacar también el tema de las repercusiones que tendrá esto en la economía, en la integración económica, ¿no? Se habla del fin de la globalización. Yo más bien diría que esto nos va a llevar a una regionalización, a un fortalecimiento de las regiones. Cómo esa globalización se manifiesta en América del Norte a través de una regionalización, como ya mencionábamos con el T-MEC, cómo hay probablemente una serie de países con los que está comerciando en este momento Rusia, ¿sí? Hay una serie de países neutrales que no han condenado, ¿no?, esta invasión. Entonces, por ahí probablemente se esté también gestando otros bloques, ¿no? Entonces, es muy importante ver también el rol de China, ¿sí?, como un país que puede influir incluso en alguna evolución de cómo todo esto vaya a terminar, ¿no? Entonces, pues yo diría, sí, justamente que nos encontramos en una etapa de reconfiguración del orden mundial. Y sí, Europa otra vez, ¿no? Realmente las primeras guerras mundiales fueron conflictos europeos, y ahora también Europa está en el centro, ¿no?, también de este conflicto, ¿no? Sí, pues bueno, vuelvo. Recalcar una vez más, ¿no?, esta importantísima situación de nuestro análisis internacional. A veces pues nos puede parecer, es muy importante, pero puede parecer frío porque pues, desde luego lo principal de esta situación que se está viviendo pues es gente sufriendo desplazamientos, gente sufriendo la guerra en sus casas, en sus barrios, en fin, y la destrucción de la economía, la destrucción de la vida social, la transformación
Y pues bueno, pues esta sigue siendo la gran tragedia de la guerra en Ucrania y en otras latitudes como Palestina y varios puntos de África, sin duda, y en América Latina también toma causas muy, muy, muy dolorosos. Y bueno, pues aquí planteamos el análisis internacional, pero no olvidamos pues que estamos hablando de vidas humanas. Y pues yo estoy muy agradecido con ambos, doctor Cepeda, doctor Ballesteros, gracias por estar aquí en Mirador Norteamericano. Gracias también a usted que está viéndonos por TV UNAM. Muchas gracias por sintonizar Mirador Norteamericano. Estaremos aquí el último domingo del próximo mes. Le agradecemos muchísimo su preferencia. Hasta la próxima. Salió bien. Creo que nada más hubo un momento en el que yo hubo un instante en el que tuviste un pequeño corte de internet. Corte de internet, pero no sé cómo lo veas, Mario, pero creo que quedó bastante bien en general.